La verdad, yo creo que un día me tomaría todas las pastillas. Yo soy Lucía Berta Hernández Morales Reyes. Vengo de la Ciudad de México. Tengo 81 años. Me vine a operar aquí a Morelia. Mi enfermedad empezó espontáneamente. Ignoraba qué clase de enfermedad era. Solo sé que es una enfermedad horrible, que no duele, nada más a toques. Esa es la especialidad de esta enfermedad, pero unos toques insoportables, ¿sí? Y que tiene uno que tomar pastillas que se llaman carbicetina, pero que también son, dañan mucho el organismo, y que a la larga se gasta tanto dinero porque son muy caras, y que viene gastando uno lo mismo. Al doctor Mauro Segura, que es bueno, todo el mundo lo adora porque es lo mejorcito que hay en México. Y entonces pues ya yo lo busqué, y afortunadamente me aceptó después de año y medio. Y que esa es su especialidad, únicamente se dedica a eso, y confié plenamente en él, y me ha dejado bastante bien. Esta cirugía es posible y está al alcance de personas incluso de la tercera edad, como su mamá, 81 años. Se dice fácil, pero bueno, el organismo acarrea comorbilidades, envejecimiento, en el caso de ella, la audición, pero es posible. El 20% de nuestros pacientes son personas mayores de la tercera edad, 70 y más. De 80 ya son menos, e incluso tenemos pacientes de 90. Rápido, ¿verdad? Muy rápido. Para sus primeros 81 años, estamos viendo una recuperación muy rápida. ¿Cómo está la herida, doctora? La herida está muy bien, tiene cicatrización adecuada, y por eso estamos haciendo el retiro de puntos, porque ya está en óptimas condiciones. Yo soy muy desesperada, la verdad. La verdad, yo creo que un día me tomaría todas las pastillas, porque pues conozco mi carácter y soy muy desesperada, y quizá cosas habría hecho antes que soportar una cosa de esas. El apoyo de la familia es muy grande, ¿sí? Y así fue como me uní, y puedo salir adelante. Y que esto que les cuento ahorita, apenas acabo de pasar la operación, y me daba miedo pensar que me iba a costar mucho trabajo dejar las pastillas, pero la verdad ahorita ya ni las extraño, ¿sí? Entonces pues es todo lo que les puedo comentar, y a mí me ha ido súper bien. Que Dios bendiga al doctor Mauro, y nos las conceda por muchísimos años a él y a todo su equipo, porque pienso que todos los doctores que están a su alrededor serán tan buenos como él. Sí. Y que yo les estoy muy agradecida a todos.